No cabe duda que la universidad es la institución educativa de máximo nivel de estudio donde se comienza a definir qué será de nuestras vidas. Y cabe destacar que estudiar en una universidad pública siempre nos permitirá acceder a una serie de ventajas. Una de ellas es sus muy bajos costos, además del nivel de enseñanza en la que se obtiene el conocimiento necesario para ser un profesional. Así que para ayudar un poco a todos esos futuros universitarios de Argentina, hoy, en Dato Curioso, te mostraremos cuáles son las 7 mejores universidades públicas en este país. Y claro, esto de acuerdo al QS World University Ranking en su edición 2020. Por cierto, en el primer comentario te dejaré un enlace a un top de cuáles han sido las 10 carreras universitarias mejor pagadas en Argentina durante este 2020. Y la pregunta de este video es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar al mes por tus estudios universitarios? Coméntanoslo aquí abajito, que nos encantaría leerte. Ahora sí, comencemos. 7. Universidad Nacional del Nordeste. Esta universidad pública es destacada por tener 11 facultades y ofrecer 52 carreras universitarias, un posgrado y 7 carreras cortas. Entre sus carreras puedes estudiar alguna de sus 31 licenciaturas y 8 ingenierías. Además, esta institución cuenta con 55.431 estudiantes. Y la buena noticia es que si quieres formar parte de esta gran casa de estudios, la UNE no tiene restricciones y no requiere de examen de ingreso. Eso sí, solo toma en cuenta que se requiere de completar un formulario de preinscripción, presentar una identificación, documentos y más, que puedes consultarlo a detalle en su página oficial. 6. Universidad Nacional de Rosario. Esta universidad pública tiene a su cargo 12 facultades, 3 institutos de enseñanza y un centro de estudios interdisciplinarios. Además, cuenta con una superficie de 68.000 metros cuadrados, donde brinda a sus 97.481 estudiantes una oferta académica compuesta por 171 carreras de posgrado, 63 títulos de grado, 15 tecnicaturas y 53 títulos intermedios. Lo más impresionante es que la facultad con mayor número de matrícula es, sin duda, Ciencias Médicas, con más de 17.457 estudiantes inscritos. La segunda facultad con mayor cantidad de alumnos es Ciencias Económicas, con 12.654, y de ahí le siguen Humanidades, Derecho, Psicología, Ciencias Exactas y Arquitectura. También debes saber que del total de estudiantes, el 14.3% son alumnos de 33 países del mundo. 5. Universidad Nacional de Cuyo. Déjame decirte que esta universidad es la más grande de la provincia de Mendoza y de la región. Cuenta con 20 facultades y su fama se debe principalmente a la excelencia del Balseiro, una entidad académica argentina de alto nivel. Actualmente brinda más de 117 carreras universitarias y tiene más de 45.000 estudiantes. Así que si te interesa estudiar en esta institución, no debes de preocuparte por la colegiatura, pues es una institución donde no se paga ningún tipo de arancel o matrícula para estudiar en ella. 4. Universidad Tecnológica Nacional. Si te apasiona la ingeniería, déjame decirte que la UTN es la única universidad nacional del país con enfoque en esta área. Por ello, el 50% de los nuevos ingenieros que se incorporan al mercado laboral en Argentina se gradúan ahí. La UTN tiene como sede central Capital Federal, pero además está presente en otras regiones del país. Además, cuenta con 69.914 estudiantes, y entre sus ingenierías destaca ingeniería aeronáutica, civil, eléctrica, metalúrgica, textil, entre otras. Una buena noticia es que si entras a estudiar en esta institución, podrás tener la oportunidad de adquirir alguna beca nacional e internacional y poder terminar tu carrera o estudiar tu especialización en alguno de los países que tiene convenio esta universidad. Sin duda, es una de las mejores experiencias que podrás tener en tu vida. 3. Universidad Nacional de Córdoba. Como sabrás, la UNC es la universidad más antigua de Argentina y una de las primeras de toda América Latina. Fue fundada en el año 1613 y actualmente tiene una población estudiantil de 69.723 estudiantes. Y bueno, refiriéndonos a la infraestructura, es una de las más grandes de Argentina, pues ocupa una superficie de 11.5 millones de metros cuadrados, de los cuales 1.3 millones se encuentran en la ciudad de Córdoba
y el resto en el interior de la provincia de Córdoba. Distribuidos entre la ciudad universitaria y el casco histórico de Córdoba, la UNC, también denominada Casa de Trejo, cuenta con 15 facultades, las cuales ofrecen más de 250 carreras, además de posgrados y doctorados. Por si fuera poco, tiene 2 colegios secundarios, 145 centros e institutos de investigación, 25 bibliotecas, 16 museos, un laboratorio de hemoderivados, 2 hospitales, un banco de sangre, 2 observatorios astronómicos, una reserva natural y un multimedio de comunicación compuesto por 2 canales de televisión, 2 radios AM y FM y un portal de noticias. ¿Qué te parece? 2. Universidad Nacional de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata logró posicionarse en el segundo lugar de las mejores universidades públicas de Argentina debido a que es una de las 3 más grandes instituciones y con más alumnos del país, pues cuenta con más de 120.000 estudiantes inscritos y tiene a su cargo 17 facultades con 138 carreras y 168 carreras de posgrado, entre las cuales puedes elegir estudiar odontología, arquitectura, geofísica, ingeniería, entre otras. Por otro lado, los estudiantes de esta universidad pueden gozar de excelentes becas, tales como becas de ayuda económica, becas para estudiantes con alguna discapacidad, becas de bicicleta universitaria, becas de comedor y becas de transporte. Lo mejor es que al obtener la beca de transporte hace referencia al Ecobús, que es el primer transporte 100% ecológico de la ciudad, ya que funciona completamente con baterías de litio, desarrolladas en los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que este novedoso servicio de transporte sustentable hace un recorrido por todas las facultades sin afectar el medio ambiente. ¿Qué tal? 1. Universidad de Buenos Aires. ¿Sabías que, además de ser líder en el país, la UBA se encuentra en el puesto número 8 como una de las mejores universidades de toda América Latina? Y no es para menos, pues la universidad tiene el honor de haber formado 4 premios Nobel en el área científica, y hoy en día cuenta con un total de 117.449 estudiantes inscritos. También déjame decirte que es muy popular por tener a su cargo 13 facultades, 8 centros universitarios, un editorial, un cine, 18 museos y 5 unidades asistenciales. Lo impresionante es que varios presidentes y figuras como el Che Guevara se encuentran entre los alumnos más notables de esta universidad. Además, se estima que el 30% de los investigadores del país trabajan en la UBA. Y aquí lo tienes. Como ves, no necesitas gastar mucho dinero para formarte en una de las mejores escuelas de Argentina. Ahora solo investiga cuál de estas universidades imparte la carrera que tienes en mente estudiar. Y si quieres invertirle un poco más a tu educación, en las etiquetas del video te estaré dejando un enlace a las mejores universidades privadas de Argentina por si gustas ir a verlo. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.